pasa, María del Carmen? ¿Por qué estás tan nerviosa? Acabo de encontrarme a don Federico saliendo de aquí. ¿Te hizo algo? ¿Te dijo algo? No, nada más me asusté. No lo hagas. Demuéstrale que no le tienes miedo. Ay, madrina. Lo voy a intentar, pero el miedo que le tengo no lo puedo evitar. No puedo. No me puedo borrar del pensamiento la vez que me quiso violar. No. Yo estoy aquí para protegerte. Y eso voy a hacer al precio que sea. Mientras yo esté a tu lado, tú no tienes que tenerle miedo a nada. ¡A nada! Gracias, madrina. Gracias por todo tu cariño y tu protección. Tú eres lo más importante que yo tengo en la vida. ¿Por qué, madrina? ¿Por qué me quieres tanto? ¿Por qué me quieres como si yo fuera tu hija? Como si fueras mi verdadera madre. ¿Por qué, madrina? ¿Por qué? No me has contestado, madrina. ¿Por qué me quieres tanto? No entiendo tu pregunta. Yo siempre te he querido, he estado al pendiente de ti. ¿Qué es lo que te extraña ahora? Débora me dijo algo. Débora, tenía que ser ella. ¿Por qué hacerle caso a alguien que solo busca hacer daño, confundir a los demás? Es lo mismo que me dijo doña Consuelo. ¿Ves? Todos coincidimos porque la conocemos. Sabemos que no se puede confiar en sus palabras. Sí, madrina, pero... pero esta ocasión tenía algo especial en su intención. Estoy segura que quería decir algo y algo importante. María del Carmen, quiero que te quede muy claro que tú llenas un espacio muy grande en mi vida. Tu alegría, tu felicidad son las cosas más importantes para mí. Además, yo también tengo mucho que agradecerte. Tú siempre has estado a mi lado, pendiente de mí. Madrina, te quiero mucho, mucho, madrina. Federico camina. No está paralítico como nos lo ha hecho creer. Pero no puedo decir nada porque sabría que veo, que no estoy ciega. Ay, Dios mío. Ahora tengo más miedo por María del Carmen.